Continuamos con más en la revista para hablar del juicio contra Yanine Áñez por el denominado caso Golpe de Estado 2, un juicio ordinario, no un juicio de responsabilidades como a los que se someten a las ex autoridades de Estado. Para hablar de este tema, nos vamos en vivo hasta La Paz. Considerada la principal testigo dentro de este proceso. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos hoy en la revista. Este jueves comienza el juicio contra la expresidenta Yanine Áñez por el denominado Golpe 2. ¿Por qué su cliente está citada a declarar como testigo, siendo que ella denunció el denominado caso Golpe 1? Ella es citada como testigo puesto que ha sido su declaración y las pruebas que se han acumulado en el caso Golpe de Estado 1 la base para presentar este segundo proceso, que son delitos que solamente cometen funcionarios públicos, no personas naturales. ¿Cuáles son las supuestas pruebas que su cliente aportó para sustentar este caso? En este caso, la declaración de ella como ex diputada, se ha pedido informes de la policía, informes de la asamblea legislativa. Debemos indicar que no existen grabaciones, extrañamente han sido borradas las grabaciones en el interior, pero sí existen una serie de elementos probatorios que se traducen en 16 cuerpos. Muy bien, abogado. ¿Eso quiere decir que el principal sustento del caso son supuestas pruebas del caso Golpe 1? Haciendo una lectura de la acusación, parte la acusación a partir de que la señora Áñez en Beni es trasladada a la ciudad de La Paz con privilegios que no tenían otros diputados. Ella es transportada por órdenes militares en avión especial, se la recepciona extrañamente, se la transporta en helicóptero, ya se tenía un objetivo que ella asuma la presidencia sin que le corresponda, puesto que en primera instancia tenía que leerse la renuncia el presidente, vicepresidente, y después había una línea de mando el señor Borda, Adriana Salvatierra. Y posteriormente, y lo más contundente, es que no podía ella nunca asumir la presidencia porque tenía que asumir un asambleísta del partido que ha ganado. No podía asumir algún asambleísta de un partido minoritario. Es como el caso del gobernador de La Paz. Si él no es gobernador, asume a alguien de Jayaya. No puede asumir a alguien del MAS porque Jayaya ha ganado la elección. Todos esos elementos han dado lugar a que en esa instancia ella emite resoluciones contrarias, haya incumplimiento de deberes y por tanto existen elementos para la acusación. Abogado, muy buenos días. Gabriel Oviedo lo saluda. Explíquenos, por favor, ¿qué pasó con las renuncias del expresidente Evo Morales y de la sucesión constitucional? Porque los representantes del MAS también lo hicieron. En ese caso, las renuncias de toda la línea de mando, yo hubiera sido el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, lo correcto era que se reorganice la directiva y que asuma la presidencia alguien del partido que había ganado con el 64%. Eso es lo legítimo, lo legal. Haciendo una analogía que todos sabemos, el gobernador de La Paz ha tenido un problema legal. Nunca podría asumir el cargo de gobernador alguien que sea de otro partido que el que no ha ganado. A partir de esa situación, los demócratas tenían 14% de votación, nunca podían asumir, siendo que el MAS tenía un 64%. Inclusive la diputada Lidia Patti hubiera sido presidenta, eso hubiera sido lo legal. Y el elemento básico es que la señora Áñez no cuenta con credencial del órgano electoral, porque el órgano electoral nunca le hubiera dado credencial porque hubiera exigido que hubiera sido una diputada, una senadora, un senador del partido que ha ganado con el 64% el que sustituya en el cargo al señor Evo Morales. Pero, abogado, lo cierto es que la directiva del MAS no se reorganizó, como usted dice, y el Tribunal Constitucional le aprobó la prórroga del mandato. Incluso hizo un comunicado después de su posesión sin cuestionarla, y la Asamblea Legislativa de mayoría masista anuló las elecciones por sospecha de fraude.
Obviamente, el Tribunal Constitucional se ha referido en cuanto a la ampliación del mandato, simplemente ante eso. No se ha referido a la legalidad de la supuesta presidencia de la señora Áñez. Sin embargo, la sentencia constitucional 052 establece claramente que Jeanine Áñez no hubiera sido en ningún caso una presidenta constitucional sobre la base del argumento que manifiesto, que ella nunca ha tenido credencial del órgano electoral. Ese requisito que está establecido en el artículo 92, numeral 4 de la ley 026, indica, en caso de muerte, renuncia, el suplente o el sucesor deberá tener credencial emitida por el órgano electoral. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.